Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión, como vieron en el título del video, vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal, pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer. ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar. Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este video, que al día de hoy tiene 176,000 visualizaciones. Me ha generado $1,176 con un CPM superior a los $8. Esto se los comparto, mis queridos amigos, porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad, que difícilmente en México el CPM puede ser superior a $1 o $2, y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México, el CPM es superior a los $8, y por si fuera poco, en mi canal secundario, El Catador de Experiencias, con casi 1,000,000 de visualizaciones, me ha generado más de $9,800. Este canal tiene un CPM superior a los $13. Es decir, en este canal YouTube me está pagando $13.87 por cada 1,000 visualizaciones monetizadas. Dicho lo anterior, vamos a iniciar con el análisis. Recuerden, mis queridos amigos, que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo, es decir, conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus videos más populares. Aquí, como pueden apreciar, Daniel Sosa al día de hoy tiene 594,000 suscriptores. Los quiero invitar, si no lo conocen, que vayan, que vean su contenido y si así lo desean, que se suscriban. Yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal. Y bueno, vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra. Por ejemplo, su video más reciente lo acaba de publicar hace 4 días y ya tiene más de 34,000 visualizaciones. El segundo más reciente hace 11 días con más de 40,000. El tercero hace 2 semanas con más de 42,000. Y su cuarto video más reciente hace 3 semanas con más de 40,000 visualizaciones. Aquí, como pueden ver, es un canal que se encuentra bastante activo. En un mes ha subido más de 8 videos, lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo. Vamos a conocer cuáles son sus videos más populares. Su video más popular tiene 1 año que lo subió y al día de hoy tiene 3.3 millones de visualizaciones. El segundo más popular con más de 3 millones, el tercero con 2.7 y su cuarto video más popular con 2.7 millones de visualizaciones. Aquí, como pueden ver, es un canal que se encuentra bastante activo y es un canal bastante exitoso. Vamos a conocer ¿qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal? Aquí, como pueden ver, nos dice que Daniel Sosa al día de hoy tiene en total 200 videos, 594,000 suscriptores, más de 45.7 millones de visualizaciones en total, que el canal se creó en México, que es de tipo entretenimiento y que se creó el 12 de mayo del 2013, que se encuentra en el ranking 742 en México. Y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores. Ha tenido altas y bajas, sin embargo, en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 12,000 personas, y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones. También ha tenido altas y bajas, sin embargo, en los últimos 30 días supera los 1.4 millones de visualizaciones, vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor, es decir, el número total de millones de visualizaciones, recordando que es así como YouTube nos paga. Este dato lo vamos a dividir primeramente entre 1000, recordando que es así como se paga el CPM, es decir, por cada 1000 visualizaciones monetizadas, y nos da un total de 1495. Este dato lo vamos a volver a dividir pero entre 2, tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales, que solamente se estén monetizando la mitad de ellas, y nos da un total de 747. Este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y, bueno, tomando en consideración el análisis que acabamos de realizar, probablemente el CPM de este canal ronde en promedio los $5 por cada 1000 visualizaciones monetizadas. Es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de $3,737, lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 1.4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días. Aquí, como pueden ver, el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones. Aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar al día de hoy serían $374 como mínimo al mes, y como máximo podría generar hasta $6,000 mensuales. Y aquí, como pueden apreciar, el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores, es decir, se encuentra dentro de un rango válido y creíble. Lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden, mis queridos amigos, que yo me encuentro en México. En pesos mexicanos podría estar generando, según mis cálculos, al mes alrededor de 72,335 pesos al mes, obviamente menos impuestos. Espero que les haya gustado este análisis, pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes, aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación. Si les gustó el video, no se les olvide darle like. No se les olvide suscribirse a mi canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber, y con gusto lo vamos a analizar. Y bueno, también una cordial invitación para que vayan a conocer el canal de Daniel Sosa, que vean su contenido y, si así lo desean, que se suscriban. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.